El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes es el más grande. Entonces Juan le dijo: maestro, vimos que unos estaban expulsando a los demonios en tu nombre, pero se los prohibimos porque no andan con nosotros. Pero Jesús respondió: no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy la liturgia de la palabra nos da dos puntos muy interesantes, o podríamos decir tres. El primer punto es algo que no estuvo planeado, no se da, pero pues podríamos preguntarnos, ¿saben el día o qué se celebra el día de hoy? Y muchos dirán: no, padre, pues quién sabe. Pues es el día que se ha tomado para decir que es el día para el aborto legal. Y ahorita en muchos lados del país y del mundo, muchas mujeres están protestando porque quieren acabar con la vida en el vientre materno. Y es algo que podríamos decir, ¿y qué tiene de malo? Pues tiene de malo mucho. ¿Por qué? Porque va en contra del plan de Dios. Y es aquí donde podríamos hacer esa conexión con el Evangelio y la primera lectura. La primera lectura, primeramente, pues es una narración que se da de un hecho. Muchos dicen que es un cuento. Revelaciones privadas como las de la beata Ana Catalina Emmerich dice que, pues bueno, ya la redacción final terminó como un cuento, pero que está basado en un hecho real, así como las películas que salen basadas en hechos reales y muchas veces le cambian un montón de cosas. Dice que esta beata, Ana Catalina Emmerich, que lo que sufre Job sí lo sufre tal como lo dice aquí, pero no tan seguido, pues aquí pobrecito llegó y de la noche a la mañana perdió todo. Y dice: no, esos tres eventos sucedieron en momentos distintos y fue en tiempos de la reina de la región mesopotámica llamada Semiramis, en lo que va a ser la Babilonia. Y pues una mujer dada al pillaje, dada a buscarse una adoración propia, una egolatría. Y bueno, después los pueblos que vivieron en esa parte, pues se adoraban a la diosa Semiramis, pero pues ¿cuál diosa? Una persona como nosotros, pero que quiso sentirse superior a los demás. Y bueno, pues ahí los dones que Dios da, pues la dotó de una inteligencia súper desarrollada para su tiempo y era una gran estratega, pero ¿para qué lo usaba? Para el mal. Entonces, pues Job, que pues, no vivía propiamente en la región de lo que era la Caldea, porque todavía no existía Jerusalén a su tiempo, pero pues ya estaba con esa gran bendición de Dios por todo lo que tenía, un hombre muy rico y poderoso de ese tiempo. Por eso, pues al que le robaban, pues era al que más tenía, y pues esta mujer con sus ejércitos pues despojó literalmente de todo a este hombre. Y es aquí donde podemos descubrir la reacción de este hombre. Se enoja, despotrica con Dios porque perdió todos sus bienes, inclusive hasta sus hijos, no, sino más bien
haz esa bendición. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y todavía pone ahí una parte. Y si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Y Dios no nos da los males. Los permite. ¿Por qué? Porque el mal es insidia de Satanás. Y por ahí desde niño, cuando iba con mi abuelita, generalmente los sábados a misa, misa de 7 de la mañana, que pues para uno de niño, de unos 6, 7 años, pues lo ve así como muy de madrugada y así como que me desmadrugué para ir a misa con mi abuelita. Pero pues ya ahora digo, 7 de la mañana, pues cualquier cosa. Pero pues bueno, es en ese sentido. Y el señor Roberto, que era el cantor de la iglesia, y por ahí el título de Matusalén, porque pues ya desde que le enseñó a mi mamá y a mis tíos a cantar, pues ya era un señor grande. Y pues bueno, todavía hace unos 4 o 5 años que tuve la dicha de ir a la Ciudad de México para la peregrinación de la arquidiócesis a la Basílica de Guadalupe, pues pasé y todavía estaba don Roberto ahí. Ya casi no se le entendía, pero todavía seguía tocando el órgano. Y es ahí en donde se da precisamente ese aspecto de el sentido de, perdón, estaba con la canción que cantaba don Roberto para la salida de misa de los sábados, que era ese viejo motete de que dice: viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo, que lo ha fundado, viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Y luego esa parte de: el demonio a la oreja te está diciendo, deja misa y rosario, sigue durmiendo, deja misa y rosario, sigue durmiendo. ¿Y cuántas veces estamos más pendientes a lo que el demonio nos está diciendo a la oreja que lo que Dios nos dice? ¿Y cómo lo podemos ver? Simplemente una cosa muy intrascendente. ¿Cuándo fue la última vez que abrimos nuestra Biblia para leerla? Ay, padre, pues quién sabe, pues ¿cómo vamos a conocer? Y por ahí de lo que decía un sacerdote que le tocó hacer un exorcismo, ¿y qué creen que tenía este hombre poseso en sus manos? La Biblia. Y le estaba leyendo. ¿Y qué? ¿Por qué el diablo estaba leyendo la Biblia? Porque el diablo nos lleva mucho en cuestión del conocimiento de la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos que ver, cuando son las tentaciones de Jesús en el desierto, el diablo, ¿qué es lo que le cita? La palabra de Dios. Y le dice: ah, si tú eres el Hijo de Dios, dice la palabra que mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra alguna, así que aviéntate del templo. Entonces es precisamente, el diablo conoce la palabra de Dios, pero no la vive. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender a vivir la palabra de Dios. Es donde tenemos que esforzarnos. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? La humildad. La humildad es lo que necesitamos. Por eso, cuando están peleándose, ¿quién es el más grande entre todos? Al más pequeño, tomando un niño, es el más grande en el reino de los cielos. ¿Y hoy qué estamos haciendo con los niños? Matándonos en el vientre materno, dándoles muerte porque, ay no, es que es mi vida. Pues sí, pero estás matando otra vida. Es que todavía tenía sueños de estudiar y eso, y nadie te los quita. Puedes tener un hijo y puedes seguir estudiando. Ay, pero después, ¿qué van a decir de mí? Pues, ¿qué van a decir? Pues lo único que pasó, pues ahora sí que saliste con tu domingo 7, o como también coloquialmente se dice, te comiste la torta antes del recreo, punto. Pero ¿por qué por egoísmo vamos a matar a una inocente? Y es ahí donde estamos en contra de lo que el Señor dice. ¿Por qué? Porque el Señor buscaba el bien de los niños. Por eso dice: aquel que escandalice a un niño, más le valiera ponerse una roca de molino y atársela al cuello y arrojarse. Y eso que las rocas de molino para el tiempo de Jesús, pues eran rocas de aproximadamente, bueno, en forma de rueda, como un tipo engrane, porque pues era para que moliera.
El molino, pues son dos piedras que se están tallando para moler el grano. Entonces, pues eran piedras de aproximadamente 2 metros de circunferencia. Y pues ahí un animalito estaba dándole vueltas, un caballo, un asno, dándole vueltas para moler. ¿Y cuánto pesan? Pues dicen que aproximadamente hasta 2 toneladas. Entonces imagínense, si nos amarramos una piedra y nos arrojamos en el mar, ¿cuándo salimos? Nunca. Y dice el Señor, y más les valdría hacer eso. Y hoy están mujeres peleando por matar a los niños en el vientre materno. Y muchas hasta se dicen católicas. ¿Y de católicas qué tienen? Nada. ¿Por qué? Porque el mismo derecho canónico dice que aquel que está a favor del aborto no puede ser católico. Y hasta ahora que se ha hecho ahí una polémica, ¿por qué? Porque un arzobispo dijo, aquel ciudadano que vote por un candidato que está a favor del aborto, no está siendo buen católico. No puede. ¿Por qué? Porque la moral lo impide. Y podemos decir, ay padre, pero es que va a ser mucho bien, esto es un detalle menos. Pues sí, pero con eso tú estás participando, hasta dice el viejo dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y nosotros, ¿de cuántos hemos sido cómplices? Por ahí nuestro señor presidente fue el que preparó todo para que cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México se diera el aborto y los matrimonios igualitarios, y nada más no le salió porque hasta la eutanasia quería poner. Pero él no lo aprobó, no, pero él dejó todo el camino para que su sucesor, que es nuestro canciller, llegara y dijera, ah, pues ahora ya se aprueba el aborto, ya se aprueban los matrimonios igualitarios y todo eso. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacer lo que el demonio quiere. En lugar de someternos a la voz de Dios y a la voluntad de Dios, seguimos buscando lo que Satanás nos pide, lo que Satanás nos indica. Y esto lo podemos ver. Y ahora, pues poco a poco, ahí esta compañía de Disney, ¡ay, muy bonito y para niños y no sé qué! ¿Y qué es lo que está promoviendo ahora? Tiene una guía para que invoques a tu demonio. Y los niños antes rezábamos el ángel de la guarda, ahora le están invocando el demonio a Satanás. Ya no quieren al ángel de la guarda, ahora quieren su demonio de la guarda. Y es ahí donde tenemos que descubrir qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo el plan de Dios. El plan de Dios nos dice que a Dios es al único que tenemos que adorar, que a Dios es al único que tenemos que servir. Y podríamos decir, no padre, pues yo nada más sirvo a Dios. Ah, pero andamos pegados con el celular todo el día, estamos ahí pegados a la telenovela, estamos pegados a tantas cosas. Y los niños ahora no se diga, no se despegan de sus videojuegos, y creo que se pueden pasar hasta las 3, 4 de la mañana jugando, y luego se van a dormir y ya se levantan. ¿Para qué? Para seguir jugando. Y si los ponemos a rezar el rosario, no terminan el primer misterio porque ya están bien dormidos. Y es ahí donde tenemos que descubrir que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Es ahí donde tenemos que descubrir que estamos siendo partidarios de Satanás. ¿Por qué? Porque aunque no lo hagamos conscientemente, muchas veces hacemos el plan del diablo inconscientemente. ¿Por qué? Porque no seguimos el plan de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos defendiendo la vida. Y a veces cuando salen esos debates de a favor de la vida o a favor de el aborto, y ahí estamos de que, ay, no voy a decir nada, después me van a decir. Y pues no crean, por ahí me pueden echar hate al rato. ¿Por qué? Porque pues, ay, el padre está en contra del aborto, es, pues quién sabe de qué me van a acusar, pero bueno. Pero no podemos cambiar. Y como decía alguien, aunque se apruebe el aborto y se haga legal,
La ley suprema, que es la ley de Dios, siempre nos va a decir: no matarás. Ahora bien, ¿para qué se utilizaban los abortos en la antigüedad? Para rendirle culto a Satanás. Ahora que estamos cerca del 31 de octubre, ya nos falta prácticamente un mes, pues cuiden a sus niños, porque este es el tiempo en que más se les pierden, porque se los roban. ¿Para qué? Para que el 31, en la fiesta del Halloween, lo sacrifiquen a Satanás. Y a veces decimos: ay, no, yo por eso voy a la iglesia o al colegio de las monjitas, porque ahí los celebran. Pues muy mal, porque el celebrar el Halloween es celebrar a Satanás. Y esto dicho es por ex satanistas, que ahora denuncian esto y dicen: celebrar el Halloween, sea como sea, es festejar a Satanás. ¿Por qué? Porque así como celebramos el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús, que ciertamente muchos dicen: no, pero es que ese día no nació. Pues no, realmente no sabemos cuándo nació. Pero es celebrar a Jesús. Y ellos el 31 de octubre celebran el nacimiento de Satanás. Y si nosotros nos disfrazamos y compramos los dulcecitos para darles a los que vengan, estamos participando del cumpleaños de Satanás. Y es ahí donde muchas veces que escandalizamos a los niños: ay, no, es que en la iglesia vamos a hacer la fiesta del Halloween para que no lo celebren allá y les vayan a hacer algo. Pues están celebrando en la iglesia al diablo. Y es algo que no queremos creer, es algo que a veces nos cuesta trabajo. ¿Y es por qué? Porque nos hemos hecho al pensamiento del mundo, no al pensamiento de Dios. Nos hemos hecho a lo que el mundo nos dice, no a lo que Dios nos pide. Y es aquí donde tenemos que tener ese cuidado, es aquí donde tenemos que descubrir, tenemos que tener los ojos abiertos para descubrir el engaño de Satanás. Es aquí donde tenemos que tener los ojos abiertos para descubrir que el único que es el más grande de todos es el Señor. Nosotros simplemente somos siervos y siervos inútiles. Porque si no fuera por Dios, ¿qué haríamos bien? Nada. Si cuántas veces estamos en el proceso de santidad y vamos y caemos, y nos levantamos, vamos, nos confesamos y volvemos a pecar, y volvemos a pecar, y volvemos a pecar. Somos siervos inútiles. Ni para portarnos bien servimos. Pero con la gracia de Dios y siendo instrumentos de su amor y de su gracia, entonces sí, podemos salir adelante. No importa cuántas veces caigamos, sino cuántas veces le pedimos perdón al Señor y nos esforzamos por no volver a caer. Y a veces nos vamos dando ese permiso de fallar. ¿Por qué? Porque nos descuidamos de la oración, nos descuidamos de nuestra vida sacramental, nos descuidamos de tantas cosas y ahí vamos. Ahora sí, como dice esa frase, ahí va la mula al trigo. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a vivir la voluntad de Dios. Porque no hemos visto a los niños. Y en esto podríamos decir, hasta que pierden el, o más bien cuando empiezan a tener uso de razón, los niños dejan de ser buenos. ¿Por qué? Porque entonces ya empiezan a maliciarla. Ya lo hacen conscientemente, hacen el mal conscientemente. Un niño que todavía no tiene uso de razón puede ser un pingo porque hace 20,000 travesuras, pero ¿las hacen con maldad? No. Pero cuando tiene uso de razón y conoce el bien y el mal, entonces sí, empieza a hacer el mal. Y lo empieza a hacer conscientemente. Por eso tenemos que proteger la inocencia de los niños. ¿Por qué? Porque como dice el Señor en otro pasaje, cuando le presentan a los niños y los apóstoles no quieren que se acerquen los niños a Jesús. ¿Y qué es lo que les dice? Dejen que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque ellos continuamente ven el rostro de Dios.
por su inocencia. Y nosotros, ¿cuántas veces perdemos la inocencia de los niños? Con nuestros malos ejemplos. ¿Cuántas veces perdemos la inocencia de los niños? Porque nomás metámonos al YouTube y pongámosle niño pequeño diciendo groserías. ¿Y qué hacen los papás? Se las festejan. Y le empiezan, a ver, dila otra vez, a ver, dila otra vez, dila otra vez. ¿Y qué es lo que el niño está haciendo? Ah, pues si digo esta mala palabra, está bien porque me están festejando. Y ya empezamos a meterles el mal a estos pequeños. Y luego ya cuando crecen y son bien groseros, ay, ¿quién te enseñó a decir groserías? Te voy a lavar la boca con jabón. Pues, ¿quién se las enseñó? ¿Quién se las festejaba? ¿Quién le decía, dilo otra vez, dilo otra vez? Pues entonces después no se quejen. Es ahí donde atentamos contra la inocencia de los pequeños. Y de eso el Señor nos pedirá cuentas. De eso el Señor nos va a decir, a ver, ¿qué hiciste con estos pequeños que yo te encomendé? Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a nosotros a cambiar. Y por ahí hay una oración a San José que pide para que tengamos o recobremos la inocencia perdida, y mucho que nos falta. Por eso tenemos que estar siempre muy atentos y no pelearnos de las cosas que hacemos por Dios. Como dice por ahí un canto de Somos Iglesia Católica, y por ahí dice que los hermanos protestantes, es otra, ahorita no me acuerdo cuál es, pero hay un canto que dice precisamente que no busquemos lo que nos divide, sino más bien luchemos por lo que nos une, que es Cristo. Porque luego nos ponemos a pelear. No, es que tú. No, veamos la meta y caminemos para la meta. Ya en el camino nos iremos dando cuenta de lo que hacemos bien y de lo que hacemos mal. Y así vamos a llegar con Cristo y vamos a estar haciendo todo por Dios. Por eso dice, no se lo prohíban, porque los que no están contra ustedes están a favor de ustedes. Tenemos un enemigo en común que se llama Satanás, y es contra el que tenemos que luchar. ¿Cómo? Siendo verdaderamente cristianos, haciendo verdaderamente la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque habemos muchos que nos decimos cristianos nada más porque estamos bautizados, pero no hacemos nada de lo que Cristo nos pide. Por eso es, en este día, luchar verdaderamente por hacer el plan de Dios. Tenemos que aprender a ser pequeños ante Dios, para que Dios esté con nosotros y nos dé su protección. Y también encomendarnos a los santos, a los ángeles, principalmente a San Miguel Arcángel. El año pasado se pidió a toda la iglesia que todo el mes de octubre se encomendara primeramente a la Virgen María con el rezo del rosario diario, y se encomendara cada uno a San Miguel Arcángel, y salió nuevamente por ahí desde los canales vaticanos la oración de León XIII a San Miguel Arcángel. Y hasta hace unos años, todavía en el tiempo del Papa San Juan Pablo II, que dijo que sería muy beneficioso que los sacerdotes volvieran a decir al final de cada misa, como se hacía en la misa tradicional, la oración de San Miguel Arcángel. ¿Y cuántos la hemos hecho? Pues muy pocos o casi ninguno. Así que, pues son cositas que se nos van. ¿Por qué? Porque estamos más apegados al mundo. Ahorita podemos saber cuál es el chisme más reciente de cualquier artista, pero no sabemos a veces ni cuál es el evangelio del día. Por eso tenemos que luchar por hacer cada día la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
y vamos a hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.